¿Quieres saber cómo convertir una Celestial Fender en un arma letal? Ya te lo digo. La principal petición de la persona que puso esta guitarra en mis manos fue que no perdiera la esencia, o sea, hacer todos los cambios que él quería, ponerla a sonar mucho más rockera, mucho más potente, pero que no perdiera la esencia de ser una Fender Stratocaster. Y eso fue lo que intentamos hacer y creo que lo conseguimos. Para comenzar, vamos a ir de un extremo al otro. Lo primero que hicimos fue cambiar las clavijas. El clavijero de esta guitarra, Fender Stratocaster, se lo cambiamos por unas clavijas Fender, manteniendo siempre la esencia, pero por clavijas de bloqueo. Al poner nosotros clavijas de bloqueo, cambiamos el string guide que trae originalmente, que es como una latica, lo cambiamos por este, que también es Fender, pero de mucho mejor calidad, y cambiamos la cejuela. Estos tres elementos son los que permiten que nosotros podamos utilizar luego el puente sin que se nos desafine. Recordemos que uno de los grandes problemas que siempre han tenido las Stratocaster es que no se puede abusar del uso de la palanca. En este caso, pues al cambiarle las clavijas, al cambiarles el string guide y una cejuela de mejor calidad, podemos hacer cosillas. Que no se pueden hacer normalmente con un puente, sobre todo que este tipo de puente tiene la ventaja de que es también flotante. No es de los que llevan todos esos tornillos acá, sino que él es flotante y ayuda a que no se nos desafine la guitarra. Ok, eso por la parte superior. Luego venimos hacia acá. Otra de las cosas que presentan problemas en algunas Fender Stratocaster son los tornillos pequeños que traen los saddles, porque son muy largos, entonces quedan sobresaliendo y cuando uno está tocando o haciendo un palm mute, lastiman la mano y es sumamente incómodo tocar con eso allí todo el tiempo molestando. Entonces lo que hicimos fue cambiamos los saddles, los seis saddles, por unos Highwood. Y estos tienen, además de que están construidos con un mejor material, lo cual ayuda a mejor sustain, a mejor sonido de la guitarra, tienen los tornillos más cortos y tienen un sistema diferente con una plataforma en la parte inferior que permite que el tornillo haga su función sin necesidad de que sobresalga la parte de arriba. Entonces uno puede apoyar tranquilamente la mano sin ese problema. Seguimos manteniendo la esencia de la Stratocaster. Otra cosa que le hicimos, que ya esto sí fue algo más profundo, algo más, si se quiere, destructivo en cuanto a lo que es la esencia, es cambiar las pastillas. Se le cambiaron las dos pastillas de los extremos.
la del puente y la del neck. Dejamos la pastilla central original, siempre tratando de mantener ese sonido Fender. ¿Qué pastillas le pusimos? Un par de Dimarzo. En este caso, en el puente pusimos una Super Distortion y en el neck le pusimos una Air Norton. Son dos pastillas espectaculares que tienen un muy buen sonido. Y que no hay un desbalance muy notorio con respecto a la pastilla original, a pesar de que estas son doble bobina, son una especie de humbucker en espacio de single coil. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando colocamos unas humbuckers en una Stratocaster, pues obviamente vamos a perder ese sonido single coil que ya tiene. ¿Cómo mantenemos la esencia? Pues con una cosa que se llama push-pull o push-push. En este caso hicimos un push-push. Push-pull es presionar en una posición y luego alamos para que haga la otra función. Y el push-push, que es el que nosotros hemos colocado en este potenciómetro, es que hay que presionar siempre para que haya el cambio de función. Presionamos, sube el potenciómetro, hace una función, presionamos, baja el potenciómetro y hace la otra función. Esto se conoce como push-push. El otro es alando y presionando. Cualquiera de las dos sirve para lo que lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son las funciones que estamos buscando? Lo que se conoce como split coil o cancelamiento de una bobina. ¿Qué pasa cuando yo lo tengo presionado? Las pastillas funcionan a su plenitud, como humbuckers, con sus dos bobinas funcionando. ¿Qué pasa cuando lo vuelvo a presionar y sale el potenciómetro? Que se cancelan una de las dos bobinas de cada humbucker. Entonces queda funcionando como un single coil. Fíjense que si yo presiono, estamos con la pastilla del neck, es el sonido humbucker. Y si la presiono de nuevo, cambia a single coil. Igual con la del puente, si lo tengo hacia abajo, funciona como humbucker, presiono de nuevo y tenemos una single coil. Lo que más caracteriza a una Fender Stratocaster, que tú la escuchas y ya inmediatamente sabes que es una Fender Stratocaster, es cuando combinamos las pastillas y produce ese sonido como desfasado. En este caso, aquí estaría la pastilla Fender sola. Aquí tendríamos la del puente en modo single coil. Y esta es la Fender. Y esta es la DiMarzio en single coil. Y esta sería la del neck en single coil. Se dan cuenta que son sonidos muy similares, o sea, no se pierde la esencia de lo que es la Fender. Y como les decía, cuando hacemos la combinación de las dos pastillas, da ese timbre clásico de Stratocaster. ¿Dónde está la ventaja entonces de colocarle las DiMarzio, Super Distortion y Air Norton? Cuando utilizamos el humbucker, conseguimos un sonido que si no nos lo va a dar una single coil. Fíjense ustedes en el cómo al tocar fuerte se siente ese drive que da la humbucker, que no lo da una single coil, o lo da de manera diferente, que lo podemos conseguir aquí también. El sonido es mucho más limpio. Igual aquí en el caso del Air Norton, si lo ponemos single, nos amplía el abanico de posibilidades sin que perdamos la esencia. ¿Qué es lo que pasa?
que cuando utilizamos la distorsión, ahí sí tenemos una gran diferencia, porque nos da el sonido humbucker. La Super Distortion, y esta sería la Air Norton. Si te gustó el video y quieres más videos como este, házmelo saber en los comentarios. No olvides darle like, suscríbete si no lo has hecho y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo.